Buenos días. Hoy está con nosotros Jesús Esteva. Siéntense, por favor. Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Él nos va a platicar sobre las obras que quedaron en proceso con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se sigue trabajando para información de todos y todas, que se conozca cuáles son estas obras, carreteras, porque también hay otras obras de infraestructura como hospitales, que las vamos a presentar en otra ocasión. Estas son obras principalmente de puentes y carreteras que se siguen trabajando y nos va a decir también en qué fecha van a estar listas. Entonces, ese es Jesús, su presentación, y después Noemí Juárez, que es subsecretaria de Educación Básica, que como saben, ahora sí, jueves es Mujeres en la Historia. Adelante, Jesús. Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas y a todos. A continuación, informamos los avances de proyectos de infraestructura carretera a la fecha. La siguiente. Tenemos, en primer lugar, en la carretera Pachuca-Huejutla, que en realidad va a conectar desde Pachuca hasta Tampico, tenemos dos tramos que estamos trabajando. Uno, la modernización de cuatro carriles en el corredor Pachuca-Tampico. Este tramo de tierra, Cerro Colorado a Zacualtipán, tiene 99% de avance, son 51 kilómetros y estará concluido la próxima semana, el 31 de octubre. Como ven, bueno, pues población beneficiada, 100.000 habitantes, municipios Zacualtipán de Los Ángeles, Atotonilco el Grande y Metzicuán. Esto principalmente es la ampliación, la modernización de carriles en estos 51 kilómetros. En realidad, el tramo completo son cerca de 100 kilómetros. La siguiente. Como parte de este tramo Pachuca-Huejutla, tenemos 10 kilómetros que son de Real del Monte al entronque La Huasca. Aquí tenemos varias estructuras, tenemos la ampliación a cuatro carriles, incluye tres túneles, seis viaductos, dos entronques y una rampa de emergencia. Se está trabajando en varios frentes, están por concluirse los túneles y también los puentes, los viaductos. Aquí vemos algunos de ellos, el viaducto Manzanos. Acá también se están estabilizando taludes, es una obra, aunque son 10 kilómetros, es una obra muy compleja que tiene todas estas estructuras. Aquí vemos otro de los puentes, ya de los seis viaductos hay cuatro concluidos y dos están en proceso. Y de los dos túneles hay uno prácticamente concluido y hay otro que faltan unos cuantos metros, que es el del entronque. Estos son, tienen alturas de 20 metros, o sea, son dimensiones realmente significativas en cuanto a la construcción de esta infraestructura. Aquí estará concluido el 30 de enero del próximo año, 2025. Esta es ya la parte final. Del tramo de los 10 kilómetros. Es el entronque con la Huasca. La siguiente. El puente Rizo de Oro, que es parte también de la conexión con el puente La Concordia, que inauguró el presidente López Obrador hace unos meses. Aquí tenemos, este puente es un puente de tipo arco, metálico, tiene 66% de avance, son 400 metros de longitud. Ya se concluyeron prácticamente los dos extremos, tienen los dos apoyos y se va a comenzar la construcción de la estructura metálica del puente. Este se va a febrero de 2025. Además del puente, se está construyendo 1.7 kilómetros del camino de acceso, que son las imágenes que se están viendo, y este se liga con la Concordia y es parte de un corredor. La siguiente. Tenemos el puente vehicular Nichupté.
en Cancún. Aquí es un puente de 8.8 kilómetros, se tiene cerca de 70% de avance. Incluye, bueno, dos entronques que son importantes, son las conexiones, y aquí traemos una fecha de conclusión del 30 de marzo. Este es un puente muy complejo por el tipo de cimentación, por la carsticidad que se tiene en algunas zonas y por estar construyendo, pues, mediante pontones, mediante estas estructuras que se ven, que flotan y que son con las que se hacen las perforaciones, con lo que hace la cimentación profunda y después se hacen los montajes. Entonces, está en plena actividad y se nos va hacia marzo de 2025. La siguiente. Aquí tenemos la carretera San Ignacio-Tayoltita, que une Durango con Sinaloa. Esta lleva 90% de avance, son 80 kilómetros. Se ve la ampliación del túnel, es una ampliación, modernización y ampliación de sección. Se están construyendo 16 puentes, un viaducto y la ampliación del túnel de más de 515 metros de longitud. Esto nos estamos yendo al 30 de abril de 2025. Falta poco, ya se sigue trabajando en Durango, en uno de los extremos de Durango, y está por concluirse el tramo en Sinaloa. Entonces, es también una de las obras importantes, con muchas estructuras, y que estaremos concluyendo en el primer trimestre del próximo año. La autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal, esta ya está a punto de concluirse, son 30 kilómetros, se está ampliando a un tercer carril central, se tienen tres rampas de emergencia, el entroque de San Cristóbal, cuatro puentes y un paso vehicular inferior. Aquí se ven imágenes, esta está muy avanzada y estaremos pues concluyendo la próxima semana y abriéndola a la operación. Las rampas de frenado, que son importantes en cuanto a la seguridad vial, y bueno, la población beneficiada, las comunidades y municipios que tenemos en Chiapas. La siguiente. Tenemos la autopista Mitla-Tehuantepec, también una obra muy compleja que se avanzó de manera significativa en la administración anterior. Tenemos que es una autopista que consta de 65 puentes, 14 viaductos, 10 túneles, 20 entronques y dos casetas. El avance es el 95%, la longitud son 170 kilómetros. La fecha de conclusión se va a enero de 2025. En esta, en especial, estamos trabajando en un túnel que le llaman el tornillo, en una zona de deslaves importante que he estado dando seguimiento prácticamente cada semana a las contingencias que se llegan a presentar durante el proceso constructivo y va avanzando bien. Entonces, ya pronto esperemos ya tenerla concluida. La visitamos en la época de transición con la presidenta y el presidente López Obrador. Una de las últimas giras fue a esta obra y pues sigue en proceso. Es una obra muy importante, muy compleja. Aquí se ve la magnitud de las estructuras. Como ven, son 65 puentes y algunos con las dimensiones que se observaron ahí. Vean la magnitud de los cortes, los volúmenes de corte, más el túnel este que les mencioné, que le llaman el tornillo. La siguiente. Tenemos la autopista Tepic-Puerto Vallarta en dos tramos, Las Varas-Puerto Vallarta. Aquí tenemos ocho puentes, un ramal, tres estructuras de cruce y dos entronques. En este caso, la conclusión es abril de 2025. Aquí las lluvias nos afectaron y de ahí que no se lograra concluir en estas fechas, pero sigue avanzándose de manera importante todos los frentes de trabajo. La siguiente.
La autopista Tepic-Puerto Vallarta en el tramo Tepic-Compostela, que es el otro tramo que se está trabajando. Aquí son 26 kilómetros. Tenemos 10 puentes, 2 pasos superiores ferroviarios, 19 cruces y un entronque. Como ven, todas estas obras son, si bien distancias que pueden ser no tan extensas, son muy complejas en cuanto a toda la infraestructura que se requiere construir. Y la fecha de conclusión para este tramo es 30 de mayo de 2025. Adelante. El trolebús de Santa Marta a Santiago, a Cahualtepec, al tramo que está operando ya la Ciudad de México, el trolebús elevado, está terminado el viaducto y se está concluyendo la estación. La estación tiene una parte que hace la Secretaría de Infraestructura y otra parte que hace el Estado de México. En el tramo de la Secretaría de Infraestructura estaremos concluyendo la estación en diciembre y requerimos el retorno para poder ponerla en operación, más la instalación electromecánica. Eso se estará concluyendo en marzo de 2025 y ya podrá conectar con la línea 10 de trolebús, que también tendrá la conexión hasta Río Mixcoac. Esto, como menciono, ya el viaducto está terminado y muy pronto estaremos concluyendo la parte del retorno en la estación. La siguiente. Creo que con esto son todas. ¿Es cuánto? Pues esta es la información. Vamos a cerrar con Noemí y pasamos a las preguntas. Quizá antes nada más comentarles, ya lo conocen, está en todos los medios, pero el día de ayer hubo noticias importantes respecto a la reforma al Poder Judicial, la reforma constitucional al Poder Judicial. Uno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que es viable que el Instituto Nacional Electoral continúe. Por ahí está la… del Tribunal Electoral. Se determina de manera… a ver si me prestan él. Se determina de manera declarativa que el INE no puede detener las actividades electorales que se derivan del inicio de un proceso electoral por mandato normativo, por ser de orden público y estar constitucionalmente así previsto. Es procedente la acción declarativa solicitada por el INE, es constitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales a cargo del INE y derivada de esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, viene el comunicado de prensa del Instituto Nacional Electoral, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por mayoría de votos la resolución que declara procedente la acción declarativa solicitada por el INE y determina que es constitucionalmente inviable suspender actos que se relacionan con el desarrollo de los procedimientos electorales. Entonces, el INE reitera su respeto al marco constitucional legal vigente, es la parte última, así como su compromiso con la organización de elecciones libres, auténticas y transparentes. Eso significa que continúa el proceso electoral por parte del Instituto Nacional Electoral para la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras del Poder Judicial de la Federación. Es una resolución muy importante. Recuerden que en el caso de procedimientos electorales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene, interés jurídico, no tiene ninguna posibilidad de resolución, sino es el Tribunal Electoral. Entonces, esto ya está. Y por otro lado, lo del Consejo de la Judicatura, que también es muy importante. Se informa que la sesión ordinaria determinó que prevalece
la circular emití el pasado 16 de octubre. En cuanto a la decisión de reanudar actividades completas en todos los tribunales y juzgados del país, por lo que los titulares están obligados a dar cumplimiento a las disposiciones en materia administrativa, entre otras el control de asistencia, a fin de garantizar el óptimo funcionamiento de la impartición de justicia. Es decir, el Consejo de la Judicatura ordena que inicie las actividades de jueces, juezas, magistrados, magistradas del Poder Judicial de la Federación. Entonces es importante y un reconocimiento realmente, porque es una decisión del pueblo de México la reforma constitucional al Poder Judicial, y esta continúa por la resolución del Tribunal Electoral. Realmente me parece muy bueno que dé certidumbre en este proceso, y también al Instituto Nacional Electoral, y pues esta decisión de que los jueces y juezas pues tienen que regresar a sus labores. Ahora sí vamos a las preguntas. A ver, acá, vamos a empezar por acá. Muy buenos días a todos y a todas, a quienes nos ven y nos escuchan. Presidenta Coná, de todas las mexicanas y todos los mexicanos, primero inicio con esta frase que decía el expresidente de México: deseo que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. El pueblo pone y el pueblo quita, y es el único soberano al que le debo sumisión y obediencia. Así nos decía el presidente. Esta frase me lleva al punto 11 de sus 100 compromisos con el pueblo de México el pasado 1 de octubre, en donde prometió enviar una iniciativa de reforma constitucional para recuperar el principio democrático de no reelección, para que a partir del 2030 ningún puesto de elección popular pueda ser reelecto. Destacó que se impulsará la prohibición. Permítame. De suceder a un familiar directo en los cargos de elección popular, no al nepotismo. Esto me lleva al planteamiento de preguntarle: ¿qué le daña más al país, la corrupción o el nepotismo en la impartición de justicia y en la administración pública? Y cierro con las frases que decía también el presidente, el expresidente de México: antes no había Estado de Derecho, era un Estado de chueco. Esto lo dijo el 10 de enero al defender la ley de salarios mínimos, y también dijo: solamente Trump gana más que el presidente de la Suprema Corte el 11 de diciembre. ¿Cuál sería su contestación, presidenta? Vamos a enviar las iniciativas, estamos, tiene bastante trabajo en este momento el Congreso de la Unión, hay todavía reformas que están pasando, por cierto, ya tiene mayoría de votos en las legislaturas locales, la reforma relacionada con ferrocarriles, y la otra que es muy, pero muy importante, que ya tiene mayoría de todos los congresos locales, regresa a la Cámara de Diputados para declararla constitucional y después se envía para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La reforma para que Pemex y Comisión Federal de Electricidad sean nuevamente empresas públicas del Estado. Ya tiene mayoría. Eso significa, es de la magnitud de regresarle al pueblo de México a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. De ese tamaño es la reforma que ya es constitucional. Falta nada más que se envíe para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y vienen otras. Ayer se aprobó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la mayoría de los programas de bienestar para que pasen a ser constitucionales.
pensión adulto mayor desde los 65, porque recuerden que estaba desde los 68, el programa Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera, etcétera. Por cierto, votaron por unanimidad no sé si se acuerdan que el presidente del PAN hace tan solo unos meses dijo que ellos nunca estuvieron de acuerdo con los programas de bienestar, que, a ver si lo tienen por ahí, que se equivocaron en la campaña en decir que estaban a favor de los programas de bienestar, que ellos, a ver. Caímos en la trampa de los programas sociales, me estoy incluyendo, terminamos avalando una política clientelar adormecedora que no impulsa el crecimiento, que no impulsa que la gente salga adelante, sino que la mantiene en su estatus pobre. Ahora otra vez. Caímos en la trampa de los programas sociales, me estoy incluyendo, terminamos avalando una política clientelar adormecedora que no impulsa el crecimiento, que no impulsa que la gente salga adelante, sino que la mantiene en su estatus pobre. Y ayer votaron a favor el PAN. O sea, un día dicen que están a favor de los programas sociales, otro día dicen que se equivocaron, que ellos nunca han estado a favor de los programas sociales, de apoyar de manera directa a la gente, al pueblo, y ahora votan a favor. Entonces, ¿cuál es su posición real? Bueno, entonces, viene esto, viene la vivienda, y todavía quedan varias reformas. Entonces, vamos a enviar la reforma constitucional para que no haya reelección en ningún cargo de elección popular el próximo año. Y va a estar acompañada de esta reforma para que no haya nepotismo. ¿A qué nos referimos con esto? La Constitución del 17 no permitía reelección en ningún cargo. Se mantuvo así hasta una reforma que se envió, si mal no recuerdo, en la época de Calderón, para que pudieran reelegirse legisladores, presidentes municipales. Los únicos cargos que hoy no tienen reelección es gobernadores y presidente o presidenta de la República, gobernadoras y presidente o presidenta. Pero se pueden reelegir presidentes municipales y legisladores locales y federales. Desde nuestra perspectiva hay que recuperar el origen de la Constitución del 17, sufragio efectivo, no reelección, porque además durante toda la campaña lo estuvimos escuchando por parte de la ciudadanía. Entonces, se va a enviar el próximo año y de igual manera que si hay alguien que es presidente municipal, no puede dejar a su hermano, a su hermana, a su esposo, a su esposa como candidato o candidata en el periodo siguiente. Si un familiar quiere ser candidato o candidata a un puesto de elección popular que ocupó un familiar de manera directa, pues tiene que esperarse al menos un periodo. Pero esto de que haya hermanos que pasen, esposos, no es correcto. Todo es parte, pues, de este vicio que había antes y que yo creo que el pueblo de México está totalmente de acuerdo con ello. Entonces, los vamos a enviar el año que entra para el siguiente periodo de sesiones del Congreso. Mil gracias. No me presenté, soy su servidor Carlos Pozos de LM Noticias, Lor Molécula. Dentro de los 100 puntos expuestos el pasado 1 de octubre, específicamente el 34, se refiere al lanzamiento de un satélite propio mexicano para llevar los servicios de Internet a las regiones
más remotas del país. En 1957 inicia la era espacial en nuestro país, aún tercermundista. Tenemos la Agencia Espacial Mexicana, de la que poco sabemos de sus actividades y acciones que realiza y que fue creada en tiempos de Felipe Calderón y que actualmente en nuestro país produce, actualmente en nuestro país se producen 20 componentes de satélites de la constelación Starlink, permitiendo que seamos un jugador clave en esta industria. Como doctora y como científica, le pido que nos dé detalles. ¿Cómo hará su gobierno de su administración si no se cuenta con un marco legal que permita la fabricación de satélites? ¿Esto obligaría al gobierno a buscar nuevas alianzas con empresas privadas o modificar las leyes para desarrollar la industria satelital de nuestro país? Y si con esta acción, presidenta, México rompe la brecha para un mayor, para una mayor autodeterminación y autosuficiencia en actividades espaciales, toda vez que se requieren de por lo menos 400 millones de dólares para este proyecto. Sí, planteamos avanzar en satélites y en otras áreas de desarrollo tecnológico. Vamos a enviar en próximas fechas la modificación a la ley orgánica del gobierno federal. Ahí viene, entre otras, la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que va a dirigir José Antonio Peña Merino. Ya se está trabajando desde ahora en un proceso de simplificación de trámites, digitalización y también en todo lo que significa la conectividad junto con CFE Internet y Altán y lo que tiene que ver con satélites. Entonces, eso es por un lado, y por otro lado estamos trabajando con Rosaura Ruiz, con la doctora Rosaura Ruiz, secretaria de Innovación, Ciencia, Tecnología y Humanidades, para otros desarrollos tecnológicos que platicamos también, que presentamos en los 100 puntos en el Zócalo, como el desarrollo de un vehículo propio y otros desarrollos tecnológicos que México tiene toda la posibilidad de hacerlo. Entonces, si nos permiten, pues invitamos a Rosaura y a Pepe Merino para que puedan platicar de todo ello. Muchísimas gracias. Gracias. Por acá. Hola, presidenta. Buenos días. Buenos días. Señores. Buenos días. Dalila Sarabia, de Animal Político. Presidenta, comenzar con la situación en Culiacán, particularmente en el operativo que se llevó a cabo el pasado martes. Preguntarle en primera instancia, ¿cuál fue el informe que la Sedena le entregó a usted en el Gabinete de Seguridad, por favor? ¿Te refieres a la detención de un delincuente? A la detención de un presunto. Exacto. Sí, fue una detención. Y ahí hubo ataque pues a las Fuerzas Armadas que iban a detener a este delincuente y se respondió dentro del marco de la ley. El martes próximo viene el informe ya del Gabinete de Seguridad. Ahí se pueden dar detalles de este operativo y de otros operativos que ha habido. Pero fue un ataque y una respuesta por parte de quienes fueron a detener a este delincuente. Atendiendo a que el próximo martes se nos pudieran brindar mayores detalles, preguntarle cómo se explica o cómo le explica el secretario, el general secretario, la detención de este presunto delincuente y que por parte del ejército, de las Fuerzas Armadas, no hubiera heridos, no hubiera bajas, no hubiera otras detenciones por parte del otro grupo y todas fueron pues muertas, fueron 19 personas que perdieron la vida en este operativo. Toda acción de este tipo, en donde hay personas que pierden la vida, más allá de si son presuntos delincuentes o no, siempre hay que proteger la vida de las personas, siempre son investigadas y hay un proceso que se sigue necesariamente. Entonces, si quieren que se informe claramente, pero fue una detención en donde hubo agresión a las fuerzas federales y respondieron.
En este caso, ¿qué autoridad lo investiga? ¿Lo atrae la fiscalía? Dentro, son las dos, tanto dentro de las propias fuerzas, dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, tienen sus propios mecanismos de investigación y si es necesario pasa a la fiscalía. Doctora, presidenta, se lo pregunto porque también el día de hoy se da a conocer otro hecho también en Culiacán, en donde los militares estuvieron a punto de matar a un civil, a una persona inocente. Hablamos de violaciones a los derechos humanos. Lamentablemente no es la primera ocasión que sucede, que se reporta esto en este sexenio. Insistirle un poco, ¿qué se hará? ¿Cómo se estará trabajando? ¿Cuál es la instrucción que tiene usted de forma directa con el titular de las Fuerzas Armadas? La instrucción que hemos dado, y es la política, es la estrategia del Gabinete de Seguridad, es que no haya enfrentamientos. No vamos a regresar a la guerra contra el narco. No es llegar a en un marco fuera de los derechos humanos y dentro del marco de la ley, llegar a agredir para matar a una persona, por más que sea presunta o no delincuente. Lo que hay es atención a las causas y con inteligencia y investigación, carpetas de investigación o en el caso de flagrancia, la detención de un delincuente. Cuando las Fuerzas Armadas, sea Guardia Nacional, sea Marina, sea Ejército, son agredidas, entonces dentro del marco de la ley, ellos tienen derecho a responder en el marco de la defensa propia. En particular, en estos casos que mencionas, hay investigaciones. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, ya hay detenidos por parte de las Fuerzas Armadas, que fue un caso que vivimos cuando entramos al gobierno. Y en los otros casos, cuando hay situaciones como estas, hay investigación. Es decir, nosotros no vamos a permitir que haya ejecuciones fuera de la ley, eso no. Distinto es en un marco de violencia cuando son atacadas las Fuerzas Armadas. Entonces, en todos los casos en donde hay una presunta irregularidad, las propias Fuerzas Armadas investigan y también se da vista al Ministerio Público si es necesario. Solamente para concluir, presidenta, el caso que le mencionaba que se da hoy a conocer de este joven que estuvo a punto de que lo mataran militares, ¿se abordó en el Gabinete de Seguridad? ¿Ha instruido usted una investigación al respecto? Sí, siempre. Nosotros vamos a actuar siempre en el marco de la ley, siempre. No vamos a entrar en una situación fuera del marco legal. Por más difícil que sea la situación de inseguridad de grupos criminales, siempre tenemos que actuar dentro del marco de la ley. Gracias, presidenta. Y solamente concluyo, el próximo martes, que entiendo vendrá el Gabinete de Seguridad, y con todo lo que está sucediendo en Culiacán, ¿también habría posibilidad o usted ha instruido que se haga un plan para poder apoyar a todos los comerciantes, todos estos establecimientos mercantiles que han tenido que cerrar sus puertas? Se calculan pérdidas de 500 millones diarios por el temor de hacer sus actividades cotidianas. ¿Se está trabajando en algún proyecto específico que en breve nos pudiera comentar para apoyar a las personas de este estado, de este municipio? Gracias, sí, presidenta. Se trabaja en todos los casos. En Culiacán, en Chiapas, por ejemplo, ayer hubo otra vez, el primer lugar en homicidios fue nuevamente Guanajuato, hubo homicidios en Celaya y en León particularmente, y ahí hay un equipo que está trabajando con la ciudadanía. Entonces, siempre lo vamos a hacer así. Sí. Gracias, presidenta. Mara Rivera, de Enfoque Noticias NRM.
Bueno, ya ha explicado y ya conocemos su punto de vista respecto a esta decisión ya del Poder Judicial de regresar a trabajar. Sin embargo, existe también en el ambiente este llamado que hace la vocera de los trabajadores a que continúen con el paro, y la verdad la situación se ve complicada porque hay que reconocer que sí hay un ambiente pues prácticamente de mucha frustración y también de mucho odio. Entonces, ¿qué tiene que decir la presidenta pues a todo este grupo de trabajadores que se percibe este ánimo? Son este grupo de trabajadores y también quienes están detrás de ellos también. Es decir, es quienes se manifestaron en contra de una reforma al Poder Judicial, que son grupos muy conservadores. Entonces, a todos los trabajadores del Poder Judicial, lo hemos dicho muchas veces, no van a ser afectados sus derechos laborales. Eso lo dice un transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué ellos se manifiestan? Es una pregunta. Los jueces, las juezas, pueden participar en el proceso de elección, pero es una decisión que tomó el pueblo de México. Ahora, las y los trabajadores de los juzgados del Poder Judicial de la Federación, ¿cuál es la razón de su manifestación? Si van a ser respetados todos sus derechos laborales. No va a haber afectación en ninguno de sus derechos, ni en sus ingresos. Entonces, ¿cuál es la razón de tanto enojo si ellos no van a tener ninguna afectación? Es más, a ellos, en vez de que sean nombrados por ser hijo, primo, hermano, va a ser mucho más transparente, porque lo que queremos es que se acabe el nepotismo y la corrupción. Entonces, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto enojo? ¿Quiénes son los que están en este movimiento? Entonces, es una decisión del pueblo, no es un asunto de la presidenta con una jueza, con un juez, no. Yo tengo un mandato popular. Los diputados, las diputadas, senadores, senadoras, tienen un mandato popular. Y el pueblo dijo que se elijan los jueces y lo sigue diciendo. Entonces, es un llamado a ellos a que regresen a trabajar, que no van a ser afectados sus derechos laborales, que se sienten de una manera razonable con el Consejo de la Judicatura para que se explique eso. Pero también lo que no puede ser es que estén en paro y sigan percibiendo todo su salario. Entonces, ya el Consejo de la Judicatura, creo, de manera correcta dijo, bueno, ya hay que regresar a trabajar, ya el Tribunal Electoral dijo que procede la elección, ya el INE dice que va a seguir la elección. Entonces, pues todos a trabajar y a que la elección de jueces, magistrados, ministros, juezas, magistradas, ministras, se lleve de la mejor manera. Vamos a ser muy responsables todos y vamos a ser un ejemplo al mundo de cómo en México hay democracia en el sentido más amplio de la palabra y en lo que significa democracia, el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Entonces, no hay razón ni para el enojo, ni para el odio, ni para… porque van a ser respetados todos sus derechos. Gracias, presidenta. Hoy conocimos por parte del INEGI el dato de inflación.
si no me equivoco, llevaba 5 quincenas ya disminuyendo esta, pero ahora esta es la segunda ocasión en la que aumentan los precios y particularmente todo lo que tiene o derivado de los productos agrícolas. La inflación ya anualizada, pues prácticamente se encuentra una tasa anual de 4.69%. Entonces, ¿cómo va estas negociaciones que usted ya también había anunciado que se tienen con los sectores, tanto los distribuidores como agrícolas? En vamos fin, muy avanzados. Es un acuerdo que firmó el presidente López Obrador y que nuestro objetivo es firmarlo nuevamente. Lo está llevando el secretario de Hacienda, este acuerdo, y ya vamos muy, muy avanzados. También participan otros secretarios y secretarias. Y el objetivo es firmar para que la canasta básica no aumente. El precio del maíz está bajo, ya se definieron los precios de garantía y otros productos agrícolas no han aumentado significativamente. Entonces, se puede mantener la canasta básica con los productos que tiene la canasta sin aumentar para controlar la inflación, y de parte del gobierno de la República, nuestro compromiso de no aumentar en términos reales ni la gasolina, ni la luz, ni el diésel, ni el gas LP. Y es que esto va, quería yo también preguntarle si habrá operativos especiales, porque ya en este momento estamos viendo precios también desbordados. Se percibe en el mercado, por ejemplo, tan solo el kilo de mandarina, 120 pesos, las uvas un poquito en ese tenor. ¿Qué esperaríamos en diciembre o a 2 meses de que sean productos ya sumamente demandados y que esto no se vea que vaya disminuyendo? Entonces, ¿habrá operativos por parte de Profeco para evitar que, bueno, pues hagan su agosto los comerciantes también con esta volatilidad? ¿Por qué no ponen la canasta básica que puso Iván el martes? La canasta básica no ha aumentado. Sí. Son otros productos. Incluso, ¿no? Son otros productos. Incluso en algunos lugares, si pones la canasta donde viene, ¿cuáles son las empresas comercializadoras? Si se fijan, incluso está por debajo en muchos establecimientos del precio que está fijado por este acuerdo y por la propia Profeco. Entonces, la canasta básica no ha aumentado y va a seguir la Profeco de dos maneras. Uno, se está revisando la manera de inspeccionar de la Profeco. Y por otro lado, el mantener esta información de manera permanente para que la ciudadanía esté informada de cuáles son los establecimientos que tienen la canasta básica o las gasolinas a los menores precios. Sí, porque al final, por último de este tema, los productos más demandados, por ejemplo, el huevo, de los 45 pesos, ahorita ya está en promedio en 52 pesos. Entonces, son como a lo mejor algunos productos nada más, pero que al final pegan al bolsillo. Presidenta, también quería yo preguntarle respecto a este tema del déficit fiscal, que está la propuesta, la intención de su gobierno bajarlo a 3.5%, pero existe mucha preocupación en el sector industrial, en el sector empresarial, de que esto signifique pues esta baja una inversión pública o que representa una baja en la inversión pública, y particularmente, bueno, pues ellos enumeraban vías férreas, inversión en carreteras, puertos, aeropuertos, terminales multimodales, obras de telecomunicaciones, educación, salud, movilidad urbana y vivienda social. Entonces, en los países desarrollados ellos argumentan que los gobiernos invierten hasta el 5% inversión pública y que aquí, bueno, pues es importante reducir el déficit, pero no a costa o afectando este tipo de inversión en carreteras y todo esto que le enumeré. Entonces, ¿qué mensaje o qué podría decir usted a estos sectores que temen que esto pueda ocurrir? Primero, estamos haciendo un esfuerzo muy importante para el cierre presupuestal del 2024, que va muy bien. Es decir, que está todo en orden y no va a haber ningún problema. Y ahí vamos a ver cuál es el déficit con el que cerramos en el 2024. Eso es lo primero. Lo segundo, recuerden que el presidente López Obrador
decidió que hubiera una inversión muy importante para el cierre de los proyectos estratégicos, el cierre más importante de Tren Maya, refinería, carreteras y distintas obras estratégicas, que quedara muy poco, digamos, para pagar de esas obras en el 2025. Entonces, esa decisión la tomó. Por otro lado, este año todavía hubo impactos, digamos, presupuestales por toda la inversión que se hizo de afectaciones en el, por el huracán Otis. Entonces, son decisiones que se tomaron que implicaron una inversión mayor en el 2024. Para el 2025 queda poco de lo que, digamos, de las obras, como por ejemplo esto que presentó Jesús, de algunas obras que quedan todavía para el 2025, que van a requerir algún presupuesto. Y por otro lado, inician todas las obras nuevas. ¿Cuáles son las obras nuevas? El ferrocarril México-Querétaro, el ferrocarril de pasajeros México-Pachuca, en una primera instancia, y el trabajo para que estos trenes lleguen hasta la frontera, tanto por el Golfo como por el Pacífico. Esas son obras estratégicas de todo el sexenio. Por otro lado, una serie de carreteras que ya están trabajando en los proyectos ejecutivos el secretario, que las planteamos también en los 100 puntos. Por otro lado, obras estratégicas en agua potable, tanto de tecnificación de riego, que va a llevar una inversión importante y va muy avanzado también este acuerdo, tanto con empresarios como con distritos de riego, como obras estratégicas para agua. Pero en el 2025, pues hay una parte que son proyectos ejecutivos, desarrollo de estos proyectos, y requieren menos inversión de la que se va a necesitar en el 2026. ¿Cómo vamos a compensar, digamos, los empleos que se generaron con Tren Maya, con Interoceánico, etcétera? Obviamente, con la continuación de estos proyectos, el Tren Maya empieza la parte de tren de carga, el Interoceánico tiene que terminarse la línea que va hasta Guatemala y algunas obras que están pendientes. Pero además, la vivienda genera mucho empleo. Infonavit tiene tienen estimado alrededor de 50 mil millones de pesos que se pueden invertir, sin afectar, por cierto, los ahorros de los trabajadores, sino como parte de su propia función. Crecieron mucho los fondos del Infonavit porque creció el empleo formal y, por lo tanto, las aportaciones, igual que en el caso del IMSS. Y, por otro lado, son cerca de 50 mil millones de pesos para vivienda popular a través de la Comisión Nacional de Vivienda, con créditos a 0% de interés. Entonces, esto empieza en febrero. Entonces, tanto la vivienda como el inicio de los nuevos proyectos nos va a permitir avanzar en el empleo, pero digamos, el monto de la inversión no va a ser tanta como va a ser en el 2026, 2027, cuando ya tengamos todos los proyectos echados a andar, pero sí va a haber obra. Y al mismo tiempo, recuerden que nosotros ya por constitución tenemos una serie de programas de bienestar que se cubren con el presupuesto público, con los impuestos de las mexicanas y mexicanos. A diferencia del pasado neoliberal, donde ese recurso iba a rescatar a los de arriba, ahora se distribuye directamente sin intermediarios al pueblo de México, para disminuir pobreza, desigualdades y tener acceso a derechos. Esos recursos pues potencian la economía, porque son recursos que se distribuyen a todas las mexicanas y mexicanos, y hay recursos en el bolsillo para poder adquirir productos que a su vez pues potencian la economía. Entonces, hay un proyecto, hay estrategia, hay plan nacional, lo tenemos claro, y al mismo tiempo eso nos va a permitir disminuir el déficit para el 2025. Entonces, está todo programado, tenemos reuniones permanentes con Secretaría de Hacienda
y nos va a ir bien en el cierre 2024 y en el 2025. Buenos días, presidenta. Hace un momento usted ya nos comentaba sobre la determinación del Tribunal Electoral de que continúe el proceso de organización de la elección de jueces, magistrados y ministros, y a su vez el INE ya emitió un comunicado también, pero pese a eso que emitió el INE el comunicado, hay todavía consejeros que dicen no estar de acuerdo con esta determinación. Una de ellas es la consejera Dania Rabel, que ayer dijo que ni siquiera ella, este comunicado no representaba su punto de vista porque no había sido consensuado. Antes de esta declaración de la consejera, un grupo de consejeros también había dicho que temían que hubiera posibles represalias contra los trabajadores del Instituto Electoral por desacato de la orden que había, de las suspensiones emitidas. ¿Su gobierno no teme de que a lo mejor haya un grupo de consejeros que pretendan todavía no acatar esa decisión del tribunal? Pues la información que tenemos es que continúa la elección, que no hay nada que la pueda detener, porque ya hay una resolución del Tribunal Electoral y el propio Instituto Nacional Electoral ya emitió un comunicado. Habrá consejeros pues que respondan a intereses del PRIAN o a otros intereses, pero hay reforma constitucional, hay reconocimiento del tribunal de que tiene que continuar la elección y el INE un comunicado que dice la elección a jueces, magistrados y ministros, a personas juzgadoras, va. Entonces, la elección va, es voluntad del pueblo de México. Ok, gracias, presidenta. Elia Cruz de la Hoguera. Una segunda pregunta. Ayer usted también nos explicaba que le llegó la notificación con el QR que no llevaba a ninguna parte. Después de la conferencia, el magistrado Juan José Olvera le respondió y le dice que se dé por enterada que existe la orden para eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial. Si usted me lo permite, la expresión fue así. Dice, aquí, como pasa en todos los juicios, hay muchas formas de enterarse. Una es recibir el documento formal, incluso con otra persona que no sea ella, y la otra es que se dé por enterada. ¿Qué respondería usted a eso? A ver, ayer tan era cierto pues que no se había notificado adecuadamente que llegó una segunda notificación a la consejería y al Diario Oficial de la Federación. ¿Qué hizo la consejera jurídica? Como lo planteamos, hoy en la mañana estaré enviando un comunicado al Congreso de la Unión para su opinión. Y por otro lado, la propia Consejería Jurídica le pregunta al Diario Oficial de la Federación qué procede. Vale la pena, primero, lo que hemos estado planteando aquí es que este procedimiento, y vamos a invitar en otro momento a que se dé toda la argumentación jurídica por parte de la Consejería Jurídica. Pero hemos estado planteando que no tiene sustento tanto la notificación, porque el amparo no tiene que ver con reformas constitucionales, como porque cuando se pide eliminar una publicación, se determina afectar al Diario Oficial de la Federación. Entonces, ayer el Diario Oficial de la Federación contesta a la consejería, pero quiero poner el artículo. Fíjense, hay una ley del Diario Oficial de la Federación. O sea, no, el encargado de publicar, las personas encargadas de publicar que están en la Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, pues
tiene la obligación de publicar aquello que emite en secretarías, decretos, modificaciones o incluso modificaciones constitucionales. Entonces, el Diario Oficial tiene una ley, no es que las personas decidan por voluntad propia qué hacen o qué no hacen, hay una ley. Y en el artículo 7 bis, en este numeral, dice que quienes están encargados del Diario Oficial de la Federación deben garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad. ¿Sí se entiende? O sea, cualquier juez, una jueza que pide eliminar algo del Diario Oficial de la Federación, no solamente en este caso está violentando la ley de amparo, sino que además están violentando la ley del Diario Oficial de la Federación. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una resolución de la Corte o de algún juzgado respecto a algún tema que tiene que publicarse en el Diario Oficial? No es que se elimine lo que ya fue publicado, sino que en todo caso hay una nueva publicación que dice se deja sin efecto esto, pero no se puede pedir eliminar algo del Diario Oficial porque la propia ley del Diario Oficial dice que no puede ser alterado el Diario Oficial de la Federación. Entonces, o sea, yo me pregunto, ¿quiénes son los asesores? O sea, porque yo creo que no, sí saben cuáles son algunos de los requisitos, ¿no? Haber sacado 8 de promedio en la carrera y 9 de promedio en la materia que corresponda. Entonces, ¿cómo una jueza puede hacer una solicitud que viola varias leyes? Entonces, ¿quién es la asesora de esta jueza o de este magistrado? O sea, si son los ministros de la Corte, imagínense. O a lo mejor son abogados de quienes son parte de este grupo que no quiere que pase la reforma judicial, del PRIAN, de Claudio X González. Entonces, que se busquen buenos abogados. Porque la verdad es que están… Entonces, ¿qué se hizo? Se recibe la notificación, tan era claro que no se había notificado que vuelven a notificar. Y ya que se recibe la notificación, la consejería solicita al Congreso y además al Diario Oficial de la Federación. Y el del Diario Oficial de la Federación dice, yo tengo una ley que me impide eliminar una publicación. Pero bueno, ya es, digamos que eso ya quedó un poco en el pasado, porque finalmente ya resolvió el Tribunal Electoral, ya el INE dice que continúa, y lo importante para el pueblo de México es que su mandato está siendo respetado y que el 1 de junio de 2025, todas y todos los mexicanos vamos a elegir a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y finalmente, presidenta, ¿cuál es su opinión sobre las declaraciones ayer del rector de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí, que al acudir a la firma de un convenio de colaboración en el que además estaba la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, llama a defender la carrera judicial? ¿Y qué dice de la Constitución? ¿Viene la ley? Fíjense, vienen varias leyes secundarias todavía. Viene la ley orgánica de la Corte, que va a regular al Tribunal Judicial, que también va a ser electo.
Viene la ley de la carrera judicial, que se tiene que ajustar al cambio constitucional. O sea, vienen todavía una serie de leyes secundarias, tiene que haber cambios a los procedimientos, porque recuerden que el cambio constitucional dice que algunos juicios no pueden ser mayores a 6 meses, no pueden durar más que 6 meses. Entonces, tienen que cambiarse procedimientos también para que se pueda cumplir ese mandato constitucional. Entonces, no voy a entrar en discusión con el rector, pero yo creo que los ministros de la Corte, los abogados, abogadas, el rector de la UNAM, los académicos, la presidenta, los legisladores, estamos de acuerdo en que se cumpla la Constitución, que se respete la Constitución. Ya hubo un cambio constitucional, que es mandato del pueblo de México, y hay que respetarlo. Gracias, presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Varios temas, voy a ser muy breve. Publicamos hoy que la Auditoría Superior de la Federación encontró malos manejos en el gobierno de Chiapas, del gobernador Rutilio Escandón, por 2.576 millones de pesos a través de contratos con empresas factureras. El gobernador está a punto de irse, usted ya lo ha comentado que ha estado en contacto con él recientemente por temas de seguridad. Se ha tocado el tema de estas observaciones de la auditoría en contra de del gobierno de Chiapas. Sí, no hemos tocado el tema, pero es importante saber que hay procedimientos también en el caso de observaciones de la auditoría. La auditoría hace unas revisiones a través de auditorías específicas a ciertos rubros en los estados, en la federación, y presenta observaciones. Luego viene un proceso en donde los estados o las entidades tienen la posibilidad de contestar si es cierto estas observaciones o no. Y ahí viene un proceso en donde al final viene ya una resolución de la Auditoría Superior. No sé en qué proceso vaya esto. Si son primero observaciones que tiene que contestar el gobierno del estado o las entidades del gobierno del estado, y finalmente la Auditoría Superior revisa si se solventan o no estas observaciones. Y después, en todo caso, ya vendrían las sanciones administrativas o, en su caso, penales, si es que la Auditoría Superior de la Federación decide dar vista al Ministerio Público. Segunda, presidenta, respecto al tema de Sinaloa, usted ha comentado aquí ya repetidamente que sigue esperando información de parte del gobierno de Estados Unidos sobre el proceso, el operativo de la retención del Mayo Zambada y su traslado a Estados Unidos. ¿Ha habido ya alguna respuesta? ¿Se va a llevar a cabo esta solicitud mediante canales diplomáticos? También el tema de los hijos del Chapo Guzmán, que están siendo, al parecer, sometidos a un proceso de entrega de información al gobierno de Estados Unidos a cambio de tal vez negociar libertad o reducción de penas. ¿Ha sido notificado su gobierno acerca de todos estos procedimientos que están llevando en torno a este proceso que, como usted dice, despertó todo este episodio de violencia que se vive en Culiacán? No hay una nueva notificación. Nosotros estamos esperando, es decir, asumimos que la carta que envió en su momento el presidente López Obrador no ha sido suficientemente contestada. Pero es importante que se sepa que el canciller Juan Ramón de la Fuente, ayer me reuní con él por varios temas, tiene reuniones permanentes con el embajador de Estados Unidos en las que se tocan distintos temas, y entre otros, pues hay esta solicitud que se ha hecho a través del propio canciller, pero no hay una nueva respuesta. Ok. Presidenta, también hoy muy temprano surgió la noticia de que estalló un coche bomba en Acámbaro, Guanajuato. Esto sucedió seguramente durante la reunión de gabinete de seguridad. ¿Se le dio usted un informe acerca de qué fue lo que ocurrió en Acámbaro? Sí, se informó en el gabinete de seguridad y
se está en el proceso de investigación. No hay detalles ahorita, fue recién. Lo que la información y de inmediato, pues el Gabinete de Seguridad toma este hecho y de inmediato va a investigar y por supuesto la Fiscalía General de la República. Precisamente al ser uso de explosivos sería del ámbito de la Fiscalía General. Sí, así es. Sí, okay. Y por último, publicamos hoy también que en el municipio de Apatzinga de Michoacán ha habido, por cuestiones también de la violencia, el desplazamiento de al menos 5,000 habitantes hacia otros puntos por la violencia que se vive en la entidad, específicamente en esta zona de Michoacán. ¿Qué se está haciendo? Está el foco de Chiapas, está el foco de Sinaloa. En Michoacán, que parecía que nos estamos olvidando de este tema, ¿qué se está haciendo en Michoacán también para evitar el recrudecimiento de la violencia? En todos los casos estamos actuando de varias maneras. En el periodo del presidente López Obrador se hizo un esquema de intervención social muy exitoso. Aquí se mencionó en la mañanera con él, por ejemplo, el caso de Aguililla, donde entró primero, digamos, el gabinete social, acompañado de la Secretaría de Seguridad, y se permitió pacificar y avanzar con apoyos de distinto tipo. Y también esquemas de construcción de la paz. Ahora, Estela Damián, que es la subsecretaria, hoy es unidad y va a ser subsecretaria a partir de enero, de prevención, junto con la secretaria de Gobernación, que ya tiene esta experiencia porque fue secretaria de Seguridad, están desarrollando esta metodología de atención a las causas que le llamamos. Una parte tiene que ver con la fiscalía, con el trabajo que hace Seguridad, con el trabajo que hacen las fuerzas federales, la investigación, pero otra es la intervención social. En el caso de Chiapas es muy importante que entremos a partir de estas intervenciones y también pues con detenciones de quienes provocan la violencia, en el marco de la ley siempre. Entonces, tanto en Michoacán, como en Chiapas, como en Guanajuato, como en otros lugares, continúan estos apoyos y se están fortaleciendo y mejorando a partir de la experiencia que desarrollamos también en la Ciudad de México. Entonces, como lo he mencionado, va a dar resultados la estrategia de seguridad. Y es una estrategia que consiste en 4 ejes. Y estamos todos los días. Este no es un asunto de que ya dijimos la estrategia y delegamos en nadie. Tenemos reuniones permanentes y cuando se presentan casos como los que se han presentado, se define cuál es la estrategia, cómo se fortalece y se trabaja. Y vienen también las reformas que planteamos, que no hemos presentado, para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación. Buenos días, presidenta. José Leveña, de Publimetro. Durante esa mañanera también la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial ya han contestado al Consejo de la Judicatura y han anunciado que el lunes 28 termina el paro. Quería saber su opinión sobre este tema, sobre una reacción del Gobierno sobre el fin del paro en las dependencias judiciales. Pues qué bueno. Y no es por el gobierno, no es por la presidenta, no es qué bueno por el pueblo. Ahora, espero que no empiecen los sabadazos otra vez, ¿verdad? Pero qué bueno que regresan a trabajar, porque lo que no podía hacer era este paro, cobrando además sus salarios. Por otro lado, esta semana el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, habló sobre la instalación de bebederos en las escuelas. Hace una década, en 2014, se creó el IEPS, en parte para subvencionar la instalación de bebederos, y más tarde, en 2018, se dio un poco más la libertad a los padres para destinar este presupuesto a otros casos, como puede ser pintar, tejabanes, etc. Su gobierno trabajará también en aclarar un poco hacia dónde se va este impuesto especial a las bebidas azucaradas y si se va a retomar
que se destine hacia los bebederos? Recuerda que hay un programa que se llama La Escuela es Nuestra, que va a continuar. La Escuela es Nuestra, a diferencia de los procesos de contratación, que además estaban cargados de no solo de burocracia, sino de corrupción. Tú mismo estás diciendo que estaban orientados a bebederos, ¿y dónde están los bebederos? A diferencia de eso, ahora el recurso lo administra de manera directa a los padres y madres de familia en coordinación con los maestros. Entonces, se hace una asamblea de padres y madres de familia, hay una tesorera, se hacen comités y se les entrega el recurso de manera directa. Y ellos y ellas, en coordinación con los maestros, deciden para qué van los recursos. Entonces, una parte de estos recursos ahora queremos que vayan para bebederos, por el tema de la norma donde no se van a permitir los refrescos en las escuelas. Entonces, es una manera más eficiente, no ha habido problemas, no hay corrupción y la ciudadanía decide directamente cómo administra estos recursos. Por cierto, este programa lo iniciamos en la Ciudad de México cuando fui jefa de gobierno. Le llamábamos, ¿cómo le llamábamos? No era La Escuela es Nuestra, sino Mejor Escuela, le llamábamos en el 2019. Se lo platicamos entonces al presidente López Obrador y él decidió llevarlo a todo el país, y nosotros después en la ciudad le pusimos el nombre de La Escuela es Nuestra, y va a seguir este programa, y parte de estos impuestos se van para allá, pero podemos pedirle a Hacienda que pueda tener más información. Y ya para terminar, algo que quedó pendiente en el anterior sexenio fue la descentralización de las dependencias. ¿Usted va a continuar con este proyecto que comenzó Andrés Manuel López Obrador, o lo va a revertir, o lo va a detener? Lo estamos analizando. Parte del problema, aparte de que fueron los dos años de pandemia y eso limitó, se requieren recursos muy importantes para que no solo se vaya, digamos, las cabezas del secretario o la secretaria, sino que las dependencias completas se muevan a otra entidad de la República. Entonces, estamos analizando si hay casos en donde puede hacerse o no. Bueno, ya la última para que venga Noemí acá. Adelante, adelante. Buen día, presidenta. Buenos Jonathan días. Lozada, de Máxima FM y Cuarto Poder de Chiapas. Quiero regresar un poquito al tema del Poder Judicial, porque sin lugar a dudas ha dejado pues una posición muy clara en el camino de lo que hemos visto los ciudadanos. Me imagino que es incómodo de repente ver un sinsentido en medios de propaganda, de tergiversación de la información, etcétera. Sin embargo, sí, a final de cuentas, el ciudadano puede ver una especie de casa de la risa loca, en donde de repente anuncian algo, analizan la constitucionalidad de la Constitución, mandan QR sin sentido, responde otro, etcétera. Pero de fondo, además de este punto que ha señalado usted, que tiene que ver con la democracia, me parece que también está el tema del Estado de Derecho, que es el punto que desde mi perspectiva es el fundamental. Y quisiera preguntarle cuál es el papel del Estado de Derecho en su administración y cómo lo visualiza usted, haciendo una especie de resumen de lo que se ha tocado esta semana en torno a este tema. Nuestros adversarios y algunos sectores que defienden lo que el régimen anterior, en donde se beneficiaba solamente a unos cuantos, acostumbran a usar la palabra Estado de Derecho para defender lo que había antes. Y antes había un régimen de corrupción y de privilegios. Eso es lo que se rompe con la Cuarta Transformación. Así como Juárez separa el poder de la Iglesia, del clero, del poder político con la Reforma, la Cuarta Transformación esencialmente separa el poder económico del poder político.
Y al hacer eso, el poder político está al servicio del pueblo. El Estado de Derecho tiene que ver con cumplir las leyes, la Constitución, pero tiene que ver también con que todos tengan acceso por igual a la justicia. La virtud de una, por ejemplo, elección a presidenta de la República es que el voto es el mismo de la persona más rica, de la persona más humilde. Todos somos iguales. Ese día que vamos a votar, siempre y cuando las elecciones sean limpias, obviamente. Ahora, ¿qué va a pasar? Para elegir a los jueces, no depende de un grupo, no depende de las influencias que se tengan, porque se dice que había una carrera judicial. Bueno, veamos el nepotismo que hay en el Poder Judicial. Entonces, ahora no va a depender el nombramiento de un juez, de una jueza, de un grupito, o de un magistrado, o de un ministro o una ministra, del presidente de la República, de la presidenta o del Senado. Va a valer lo mismo para elegir un juez el voto de la persona más adinerada que de la persona más humilde. Y el juez o la jueza, ¿a quién le va a responder? Al pueblo. Lo que queremos es que se acabe con la corrupción, que tanto daño le hizo a México y que estaba vinculada en mucho con ese amaciato entre el poder económico y el poder político. Entonces, qué bueno que haya empresarios en nuestro país, empresarias, que inviertan, que permitan que haya desarrollo económico, pero les corresponde una tarea. Al gobernante le corresponde la tarea de servir al pueblo y de cumplir con la ley y la Constitución. Y ahora los jueces, las juezas, en vez de servir a intereses que no sabemos cuáles son, y en algunos casos son evidentes, sobre todo cuando benefician a unos cuantos, pues le van a responder al pueblo. Por eso la gente, la gran mayoría, está de acuerdo con la elección. ¿Eso qué va a hacer? Pues construir un Estado de Derecho en nuestro país. El presidente López Obrador le llamaba el Estado de Chueco. Pero todas y todos tenemos que estar de acuerdo en que al elegirse los jueces y juezas con requisitos, con un procedimiento, van a ser abogados, abogadas, reconocidos con probidad. Cuando se habla de cartas de recomendación y se burlan de que un vecino pueda dar una carta de recomendación, yo decía el otro día, ¿quién mejor se da cuenta de la corrupción de una persona o no? Pues no solo son conocimientos, es probidad. Entonces, en el momento en que el Poder Judicial lo elige la ciudadanía, pues entonces vamos a tener un mejor Estado de Derecho. Es algo de aplaudirse. Entonces, va a ser mejor poder judicial el que tengamos a partir de septiembre que lo que tenemos ahora, en donde hay jueces, juezas que por defender un interés violan de manera pública y notoria una ley o defienden un interés. Entonces, estamos construyendo un mejor país y eso es fruto de la conciencia del pueblo de México y de que hoy los legisladores, legisladoras y la presidenta tenemos un mandato popular que respetamos. No prometemos algo y después hacemos otra cosa. Entonces, es un buen momento para México. Hay resistencias y hay poderes que no quieren perder
lo que tenían. Hay gente que dice, ¿cómo es posible que la presidenta no marque su distancia con el presidente López Obrador? Pues venimos del mismo movimiento. Cada uno tenemos estilos propios. Yo como científica, como mujer, pues me parece muy importante que haya a lo mejor énfasis en otras áreas de gobierno que el presidente vio en otros lados, pero el proyecto, los principios, las causas del movimiento son las mismas. Si no, estaríamos tergiversando el voto popular y estaríamos traicionándonos a nosotros mismos, a nuestra conciencia, a nuestra historia y al pueblo de México. Entonces, es un buen momento en el país, un buen momento. Yo que salgo a los estados de la República, la gente está contenta. Ayer que fui a supervisar cómo está el registro de la pensión de Mujeres para el Bienestar, pues hay mucha felicidad, la gente está contenta. Y claro, pues tenemos que trabajar todos los días, para eso nos eligieron. Bueno, cerramos con Noemí. Muy buenos días a todas y a todos. Como saben, el día de ayer fue el día de la médica y el médico, y por lo tanto quisimos en el día de hoy, en esta sección de Mujeres en la Historia, recuperar la memoria de la primera médica cirujana de nuestro país, es decir, de Matilde Montoya. Y antes de iniciar con una cápsula que nos va a hablar de aquel emblemático día de su examen, donde se titula como médica cirujana, me gustaría dar un contexto breve del por qué es importante recuperarla. Si bien las mujeres profesionistas fueron accediendo a esta vida profesional a través de una profesión, el que fue el ser maestra. Pero ser maestra, en su momento, estamos hablando de finales del siglo XIX, pues era una profesión bien vista para las mujeres. ¿Por qué razón? Porque estaba muy ligada, pues, a la parte del cuidado. Este era estereotipo del ángel del hogar, de que sí se podían dedicar a esta profesión, pero solo a esta. Aquellas mujeres que quisieran estudiar otra cosa, pues ya empezaban los problemas porque querían salirse de lo bien visto. Y nada más me gustaría, para, les digo, contextualizar la importancia de estas primeras profesionistas, hablemos de las médicas, las abogadas, pues nada más escuchemos dos fragmentos. El primero es de Félix Pallavicini, donde dice, en su libro sobre problemas de educación, escribimos para las maestras de escuela, si hemos dicho a los hombres, no perdáis lo mejor de la vida en hacer carreras literarias, ¿cómo no hemos de gritar a las mujeres muy alto y muy claro, no seáis universitarias, no seáis académicas? Es decir, sé maestra, pero nada más. Y también tenemos otra publicación de la revista El Magisterio Nacional de 1905, donde argumentan que la mujer que ejercía demasiado su cerebro iba a tener deficiencias. Y aquí dice la cita textual: el exceso de instrucción científica ataca el organismo de la mujer. La anemia y el neurosismo se apoderan de ellas y los hijos que tienen son débiles y enclenques. ¿No? Enquenque. Me encanta esa palabra, mi abuelita me decía, si no desayunaba yo me iba a poner muy enclenque. Y entonces, si nos damos cuenta, vean el contexto, esa es la importancia. Nos iban a afectar en el cerebro en demasía si estudiábamos ciencia. Y es por eso que es muy importante maestras como Rita Cetina, que escuchamos de ella hace unas semanas, que en 1870 decía, las mujeres pueden estudiar ciencia, no nos va a dañar el organismo. También otra maestra muy importante, Dolores Correa, habla acerca de la segunda médica titulada mexicana, que es Columba Rivera, y dice que pues ella desmiente todas estas injustas acusaciones hechas a la ciencia. Dice, quien conozco a la señorita Rivera ha de convenir que el saber ni mata ni envenena,
que ni el estudio marchita la juventud de la mujer, ni entenebrece el alma, ni amargue el corazón. Así es que las maestras mexicanas, como yo les mencionaba en semanas anteriores, no solamente consolidan el sistema educativo nacional, sino que hicieron una importante defensa para que las mujeres, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, empezaran a estudiar ciencia y empezaran a estudiar estas otras profesiones que, además de todo, pues tenían esta problemática, en el caso de Matilde Montoya, pues de que se atentaba se atentaba la moral. ¿Qué clase de buena mujer quería ver en los anfiteatros cuerpos desnudos, ¿no? Se le tachaba de promiscua. ¿Por qué querer ver? ¿Por qué estudiar los cuerpos? Así es que conozcamos más acerca de lo que enfrentó la primera médica mexicana, Matilde Montoya, para abrir este espacio y esta profesión a tantas médicas y mujeres mexicanas. La tarde del 24 de agosto de 1887, en la Escuela Nacional de Medicina, algo inusual estaba a punto de ocurrir. Por primera vez en la historia de México, una mujer iba a presentar su examen profesional para obtener el título de médica. Al día siguiente, tendría también que diagnosticar con certeza y utilizar con precisión el bisturí en un examen práctico en el Hospital de San Andrés. La batalla de Matilde Montoya por concluir sus estudios en medicina había sido un tema de intenso debate público. La obtención de su grado fue especialmente celebrado por las mujeres. El 4 de septiembre, Concepción Gimeno escribió en Álbum de la Mujer: el hermoso despertar intelectual de la mujer mexicana ha conmovido profundamente mi corazón. Un acto tan solemne como trascendental se ha verificado en la memorable fecha del 25 de agosto, fecha que el sexo femenino debe grabar en sus anales con indelebles caracteres. En la Escuela Nacional de Medicina acaba de realizarse un glorioso torneo, un pugilato científico en el que se ha proclamado como axioma indiscutible el vigor del pensamiento en el cerebro femenino. ¿Sabéis quién ha sido la heroína del palenque? Matilde Montoya. ¡Qué triunfo para la mujer mexicana! Laureana Wright señaló, a su vez, en el Diario del Hogar: en este asunto hay algo más que el triunfo del estudio y del trabajo. Algo más que una aspiración personal satisfecha. Nosotros vemos en él la iniciativa de un derecho conculcado que se conquista, de una esclavitud moral que se rompe. En medio de este atraso social, que a grandes rasgos hemos tocado, aquí donde la mujer es constantemente el blanco de la crítica, aquí donde no ha podido conquistar ni el derecho de presentarse sin la obligada compañía del hombre en ningún teatro, restaurante ni paseo público, a no ser los templos, porque se lo prohíben las leyes del buen parecer, aquí decimos: la mujer que ha sido la primera en pasar esa terrible barrera del qué dirán, la primera en escalar el santuario de una ciencia monopolizada hasta hoy por el sexo fuerte. Y todo esto sin más elementos que los que aisladamente le ha proporcionado su firme voluntad. Es no solo valiente, sino heroica, y merece todo el aplauso y todo el apoyo de sus compatriotas. Es muy importante identificar cómo las mujeres contemporáneas a Matilde Montoya celebraban, y en las propias publicaciones de mujeres escritas por mujeres, ellas mismas reconocían pues este triunfo. Así es que creo que eso es lo importante. Primero, que recuperemos cómo la memoria de las mujeres en ese momento reivindicaban ya este proceso, y bueno, el día de hoy, porque es importante, pues es importante para decirle a las niñas que están en estos momentos estudiando la primaria, la secundaria, el nivel medio superior, que pueden ser lo que ellas quieren ser. Que eso es lo importante de esta sección, de que veamos, ¿no?, cómo estas mujeres como Matilde Montoya fueron abriendo brecha y que hoy las niñas crean que pueden ser presidentas, por ejemplo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Cerramos. Nos vamos hoy en la noche a Baja California Sur, a Los Cabos.
el… ¿eh? Sí, sí, y después a Baja California y luego Guerrero. Gracias a todos y a todas.